bombo. La neblina y sus montañas, y el volar de las aves, hace luz en sus praderas, sus montes y sí.
sabor, sabor. Héroes hidalguenses soy yo. Señor Isauro, un fuerte aplauso para recibir a las
Gracias, banda. A ver, señor Isauro, al nombre de la señora Guadalupe Cruz Ruiz, así como ustedes, y también decirle al señor Antonio Cruz Ruiz, está fuera del país, fuera del pueblo, fuera de la comunidad, pero Antonio, desde donde está, recibe a su comadre Guadalupe con los brazos abiertos. Así que quiero pedirle a nombre de la señora Guadalupe, que es la señora madrina, señora Guadalupe Ruiz Cruz, que reciba usted, que hoy, este día, esta fecha tan especial para la niña Evelyn Aiza Cruz, que cumple 11 años y hoy, este día, recibe su sagrado sacramento, que es el bautismo en nuestra parroquia de Chalcatongo. Este día fue la misa a las 12 del día para que se confirmara lo que es el bautismo de Evelyn Aiza, ya que ella pasa a ser parte de la región católica, así como nosotros los creyentes católicos. Es por eso, señor Isauro, reciba usted a su nieta, porque usted ha sido el padre que ha estado con su nieta Evelyn, lo ha educado, lo ha llevado a la escuela, lo ha tenido aquí presente. Así que hoy Guadalupe le va a hacer entrega a su hijada, que ustedes lo han elegido a Guadalupe como la segunda madre, el segundo padre para Evelyn. Sabemos que usted ha elegido a una persona, responsable, que va a ser para Evelyn. Así que sabemos que a ustedes, cuando un día se le ofrezca el apoyo de Guadalupe, no duden en pedirlo, no duden en preguntar, porque para eso es esta responsabilidad que usted lo encomendó a Guadalupe. Así que reciba usted a la nieta Evelyn Aiza Cruz. ¿Qué me dice? También quiero decirte, Antonio, compadre, que va a ser el día de hoy. Sabemos que va a ser compadre con Guadalupe, pero desde donde esté Antonio, recibe a tu hija Evelyn Aiza Cruz. Recíbelo con los brazos abiertos, porque hoy ella recibe sus sagrados sacramentos en nuestra parroquia de nuestra Virgen de la Natividad en Chalcatongo de Hidalgo. Así que, señor Isauro, gracias por darnos esa oportunidad de llevar a Evelyn a recibir sus sagrados sacramentos al de nuestra parroquia de Chalcatongo. Eso es. Así que reciba usted a Evelyn, señor Isauro, en nombre del señor Antonio. Reciba usted la niña que usted hoy ha recibido. Hoy, ahora, entrega el fe de bautismo. Para él, reciba usted, señor Isauro. Y señora Aurea, reciba usted ahí los documentos, porque todo esto es parte de la religión católica, que un día va a hacer falta ese documento para la niña o Evelyn Aiza Cruz. Así que, pues, y también a nombre de Guadalupe, quiero decirle, señor Isauro, señor Antonio y la abuelita Aurea Ruiz y todos los que nos acompañan, que también reciba usted el presente, que es la señora madrina lo pone para que se alegre esta fiesta el día de hoy para Evelyn. Y también queremos que Evelyn disfrute su fiesta, porque hoy es el día especial de Evelyn. Así que eso es lo que sí les pide la madrina, señor Isauro, señora Aurea, y que el nombre sabemos que no está Antonio, pero desde donde está Antonio, desde ahí en ese momento, creo que por ahí enseguida los músicos van a dar una leída de una carta que le llegó hace unos momentos por parte de Antonio
Antonio Julio Ruiz. Y también no decirlo, agradecer a la señora Guadalupe que ha hecho todo lo posible de estar en este momento. Pues gracias, señora Marina, y pues gracias que hayas aceptado lo que el señor Isauro y señora Aurea, el señor Antonio, le hayan comentado. Sabemos que cuando al señor Isauro, señora Aurea y señor Antonio le haga falta un consejo, un apoyo moral, pues contamos contigo, señora Marina. Así que gracias a nombre del señor Isauro y a nombre del señor Aurea. Gracias. Un fuerte aplauso, señor Isauro, señor. Señor Isauro Cruz Sánchez y su hijo Antonio Cruz Ruiz y su madre, señora Aurea Ruiz Sánchez, y a nombre de ellos y todos también los presentes que estamos acompañando al señor Isauro Cruz Sánchez y Aurea Ruiz Sánchez. Sean bienvenidos, señora Guadalupe, la familia con todos los acompañantes son recibidos con los brazos abiertos de esta familia. De Evelyn Aiza Cruz, para recibir sus sagrados sacramentos ante nuestra parroquia de Chacatongo. Señor Isauro, yo sí te pediría, señor Isauro, que pase usted a recibir a Guadalupe, y Guadalupe, quiero, ella te pone a la disposición a quien usted le va a dar un fuerte abrazo, como a compadrazgo, o sea, son, no son, es hoy para rectificar ante este arco, que es un arco donde representa la paz, el amor. Fíjense, a veces es todo ese largo, la paz, el amor, el compromiso, el pacto de respeto, y eso es lo que cuenta mucho. Así que, señor Isauro, sí le pido de favor, y señora Aurea, ya que ustedes representan a Antonio Cruz Ruiz y la señora Andrea, que no está presente, pero también sabemos que es la madre de Evelyn, y Evelyn se siente contenta porque el día de hoy encuentra la madre que siempre ha estado presente y en lo que nos, Lupe, pues creo que gracias porque das esta oportunidad a Evelyn para que seas tú la que le vas a guiar al paso que se va a llevar. Así que gracias, y quiero decirle que Isauro, pase usted a recibir ahí, darle un fuerte abrazo. Lupe, tú le dices con quién quieres que haya un respeto y un abrazo. Importante para Evelyn. Así que hoy sí que quiero pedirles eso, gracias a Dios, que Dios nos ha permitido estar el día de hoy. Así que también, Guadalupe, recibe un ofrecimiento que te hace el señor Antonio, señor Isauro, que es su padre, y la señora Aurea Ruiz Sánchez, recibe un presente, porque hoy es un día especial para Evelyn. ¿Por qué estamos aquí? Un fuerte aplauso para Evelyn. Y el día de hoy, por ahí Banda sí le pediría, vamos a aprovechar el momento que estamos en el arco para poder una diana para Evelyn, porque es hoy un día especial.
representante de la derecha. Señora Araceli López, quiero pedirle que pase allá donde está. En el otro lado, si está aquí, yo sí la quiero pedir para que vayamos con todos los que nos acompañan. Señora Araceli Ruiz, ¿está? Bueno, muy bien. ¿No? Sí. Sí, para bueno, Ulises Ruiz Sánchez. Por ahí le pido a Ulises Ruiz Sánchez, si le pido que esté presente. ¿Sí está? ¿Sí está Ulises? Bueno, lo que un fuerte aplauso a una Diana por ahí este para y tu responsable, la señora Guadalupe Cruz, te acompaña. ¿Algo quieres comentar? O si te pido que tú vayas y que invites a Guadalupe que pase acá, de este lado, para que también lo lleves a la mesa a recibir su sagrado sacramento. Lo que es el respeto. Que a veces, por ahí se desconectó. Aquí, pero. Se desconectó.
Ok, aquí lo... Bueno. Sí, este... Lupe, ¿quieres decir algo? ¿Quieres que yo le diga? A ver, Guadalupe y todos los que los acompañan. A nombre de Evelyn, a Isa, sabemos que es difícil para ella. Es una niña que quisiéramos también que hable, pero es muy difícil. A veces nosotros, somos grandes, nos sentimos a veces prohibido. Entonces, ¿qué le digo a Evelyn? Muy bien. A ver, dice Evelyn, dígale usted a mi madrina, la señora Guadalupe, que el día de hoy pasa a ser una parte importante para mí, que pase a recibir y probar. Dice que probemos la tortilla y la sal. Y creo que esa es la invitación. Y el día, y siempre Evelyn lo va a buscar, señora Guadalupe, y sí te pediría que pases. Pero sí te pido también, Evelyn, que vayas y que te agarres de brazo a la madera y que te entregues. Por favor. Dale, por ahí va. Marcos, ya no me dan a los Marcos. Dale, pues pase. Banda también, pues tocando, pues. Yeah.